Bueno, pues bon dia a tots i a totes i benvinguts. Com ja sabeu, fa uns mesos que van començar des d'Esquerra Unida la campanya en defensa del marbre, no? Per la defensa del marbre i del treball en la nostra comarca i aquí en Novelda. Avui tenim per recolzar aquesta campanya i per conèixer de primera mà tota la problemàtica de la comarca, de la nostra comarca i de Novelda, a Marga Sanz. Marga Sanz és la nostra coordinadora d'Esquerra Unida del País Valencià i diputada a les Corts. La campanya, ja sabeu, que l'estan fent a tots els nivells, aquesta campanya, a nivell de carrer, estem replegant signatures, no només a Novelda, sinó a totes les poblacions de la comarca, i la veritat és que estem tenint molt d'èxit, tenim ja més de 4.000 signatures replegades, i la veritat, tota la gent s'apropa, ens pregunta, per favor, feu alguna cosa, estem amb vosaltres, a veure, tarda molt a fer, en fi, ens diuen de tot, però que és molt important que la gent seguisca firmant, vos anime a tots, perquè així recolzarem i tota la campanya institucional que farem. No? La campanya institucional també estem fent-la a nivell europeu. Bernabé, que és el coordinador de la campanya, ja ha enviat tots els documents al Parlament, bueno, se'ls va llevar a Willy Meyer i s'està estudiant i ja s'estan preparant les preguntes. A nivell d'estat espanyol, Sisto, el nostre diputat, també està fent coses perquè ja s'ha presentat, no?, per registre la pregunta que se farà, però encara no s'ha debatut. I volem també que vinga ell personalment a la comarca pròximament i estiguen nosaltres contant-nos com han anat les coses per allí. Després també a nivell de les Corts s'ha presentat, a nivell de les Corts Valencianes, i ara vos contaré un poc, i també a nivell dels ajuntaments, nosaltres el que estem fent és, com ja sabeu, mocions en les que demanem diverses coses, però el fonamental és que el marbre, que la pedra s'elabore així a la comarca, perquè això és el que dona el treball. Si el marbre se va fora només que en quatre canteres, se'l lleven tot a països estrangers, l'elaboren aquí, ens el porten, nosaltres ens quedem sense treball. I això és el més important perquè estem passant la comarca uns moments molt complicats i molta gent parada. A nivell d'emocions, volia comentar-vos només que és curiós la postura que estan tenint tant el PSOE com el PP. A nivell comarcal, ells, per exemple, Montfort, hasta el PP ha votat a favor d'aquestes mocions, també en la Romana i aquí el PSOE s'ha votat en nosaltres, també en ASP, i després resulta que quan la mateixa moció se presenten a les Corts Valencianes ja comencen els problemes. Allí el PP vota en contra i el PSOE s'absté dient que el més important és que s'obriguen més canteres. No, senyors, el més important és que se quede clar que el marbre s'ha d'elaborar aquí, per almenys un tant per cent, perquè si obri les canteres i se lleven el marbre fora, que ens quedem a dos veles. Ja sabem que la cantera no és el que dona el treball, dona un poquet de treball, però no és el que dona el treball. I, evidentment, aquests dos grups, tant el PP com el PSOE, què fan? A nivell comarcal, doncs queden bé en els treballadors, queden bé en la gent i fan el paripé. Però un moment que es peguen el toc o els empresaris, els grans empresaris, o tenen que votar a València o a l'estat espanyol, ja no fan cas, s'obliden de la comarca i fan cas això dels grans empresaris i del que dicten els poderosos. És un problema que tenen, però volem que se visualitzi, perquè ha passat a Xina. Se va votar en... Se va votar, se va llevar comissió en les Corts Valencianes i PP va votar en contra i PSOE se va abstindre, que donen ells les explicacions pertinents. Res més, dir-vos que Marga ve de Montfort, ha estat allí parlant amb els agricultors, que aquí tocaran el tema del marbre, que on anirem, ara el Pinós ha presentat també la moció, que després anirem a la Romana, que també estarem en Monove i que ve, bueno, en una agenda ben apretadeta, y que, bueno, estén muy contentos de que estigan nosotros así. Buenos días y muchísimas gracias por venir a esta rueda de prensa. La verdad es que tenía ganas de volver a visitar la comarca y esta zona que se ha llamado de la Ruta del Mármol, porque tenemos una gran preocupación, porque uno de los grandes focos de creación de riqueza y de empleo, de trabajo, que tenemos en el País Valenciano y que tenemos en las comarcas del sur, viene precisamente de aquí. Viene del mármol. Y el mármol es una piedra valenciana, el mármol de la zona, de una altísima calidad
y que debería en estos momentos estar protegido por las autoridades, protegidos por el Consejo, a la hora de mimarlo como la niña de los ojos. Primero, por lo que tiene de valor en sí este mármol, esta piedra, y bien trabajada, bien elaborada, pero segundo, porque además es un foco de generación de empleo altísimo y de la cual viven distintos municipios y además han vivido tradicionalmente. Pero lo que está pasando es algo que nos asusta. Lo que está pasando es un desmantelamiento encubierto de un sector que trabajado y elaborado desde la cercanía y desde el lugar donde se extrae o los municipios donde se extrae, lo que ofrece es, por la propia calidad que tiene, un altísimo valor añadido a lo que es la piedra original. Y eso genera mucha riqueza y eso genera a la vez muchos puestos de trabajo. Claro, si la piedra en bruto se exporta y se lleva a terceros países para ser trabajada, lógicamente, en condiciones de semiesclavitud en muchos de ellos, a unos costes salariales bajísimos, aquí se pierde el trabajo y, lógicamente, aparece pues la situación y el paro que está apareciendo y, además, la ruptura de nuestro tejido industrial y de nuestro tejido productivo. Es decir, nos desaparecen puestos de trabajo, pero nos desaparecen definitivamente, no es que nazcan otros, es que desaparecen, es que se amortizan y por lo tanto, nuestro tejido industrial sufre. Nosotros, por eso, estamos apoyando la campaña del mármol, lo que se ha venido campaña del mármol. Campaña del mármol se llama así y se conoce ya en Valencia, se conoce en todo el país valenciano, porque ha roto los esquemas y digamos, las fronteras de la comarca. Es mucho más amplia, se conoce en todas las instituciones. ¿Por qué? Pues porque los compañeros y compañeras que se han implicado, ya sea desde plataformas sociales, desde sindicatos, desde partidos políticos, desde entidades ciudadanas, Esquerra Unida ha estado en todas para llevar esta campaña adelante y sensibilizar al conjunto de la ciudadanía en el País Valenciano de la riqueza que tenemos en esta comarca, pues realmente ha hecho que esta campaña en estos momentos esté teniendo un eco y esté teniendo una expectación importante. Por eso nosotros hemos querido darle este apoyo por el gran valor que tiene y porque en estos momentos o se toman medidas urgentes o desaparecerá. La riqueza de esta comarca desaparecerá. El paro ya tiene cifras alarmantes, pero es que será peor todavía, porque una tradición de años de esta comarca desaparecerá. Por eso, hoy, desde el Consejo, no se puede mirar hacia otro lado. Y por eso hemos puesto y estamos contribuyendo a poner en marcha esta campaña y la estamos llevando a las Cortes Valencianas también, para que quien gobierna, que es el Partido Popular, quien gobierna también y tiene quien ha gobernado y tiene capacidad de influencia también en el gobierno de España, en el gobierno en estos momentos del señor Rajoy, se responsabilicen de su capacidad de influir. Porque nosotros, que no decimos una cosa y luego hacemos otra, sino que decimos y hacemos lo mismo, desde Esquerra Unida estamos trabajando en todas las instituciones donde estamos precisamente para que se salve esta comarca de hundirse en este pozo de pobreza, en este pozo de paro y en este pozo de inanición económica. Por eso, nuestras mociones tienen unos pilares muy básicos, muy básicos. En primer lugar, la moción que hemos presentado reivindica una marca de calidad para la piedra valenciana, para la piedra, lógicamente, en esta comarca, que no solamente sea extraída, sino que sea manipulada. Por lo tanto, entendemos que este elemento es un primer elemento que tendría que poner en marcha el Consell del País Valencià, de acuerdo con las entidades que tienen que promover este tipo de iniciativa, que es la marca de calidad. En segundo lugar, entendemos que toda obra pública que trate, lógicamente, con piedra, tendría que, en los pliegos de condiciones, incluir una condición precisamente para favorecer que se emplea la piedra valenciana, la piedra en concreto también de esta comarca, y, por lo tanto, que aquellas empresas que la utilicen tengan mayores posibilidades de acceder a la adjudicación de la obra pública. También entendemos que se está perdiendo una tradición en la comarca, que es la tradición de que, en la perspectiva de que un sector está en declive,
La gente joven, la gente joven no se incorpora al oficio. ¿Por qué? Pues porque no encuentra una perspectiva. Entendemos que hay que promover el empleo en un plan de empleo, precisamente, entre la gente más joven, para incentivar el conocimiento del sector y, por otra parte, un plan que refuerce todo el sector y que permita la contratación de mano de obra y de trabajadores jóvenes que deberían incorporarse a este tipo de actividades. Eso, lógicamente, estos planes de incentivación del sector y de incentivación del empleo deberían estar financiados por los presupuestos de la Generalitat, por el Estado, lógicamente, y por los ayuntamientos. Trabajar conjuntamente todas las administraciones. Y nosotros entendemos que también las grandes la compañía que tiene, hablo de la Levantina porque es la que todos conocemos, ¿no?, que tiene la licitación de la extracción de la extracción del mármol de las canteras, lo que no puede ser es que esté trabajando desde con un bien que es público, que es el mármol, para de la forma más insostenible y arrasar con un bien que es para nosotros fundamental, porque el bien es de todos, la cantera es pública y por lo tanto lo que se extrae es un bien que tiene que ser duradero y en ese sentido lo que no entendemos es que se esté arrasando cantera y se esté extrayendo piedra de mármol en bruto para luego llevarla fuera, ¿no? Los bolsillos de las concesionarias no tiene que ser lo que prime a la hora de ver qué métodos se utilizan para la extracción y para la manipulación y para del mármol. Claro, si estos señores lo único que quieren y buscan es ganar el máximo beneficio, lo que van a hacer, lógicamente, es colocarlo allá donde les pueda ofrecer ese máximo beneficio. Pero nosotros buscamos que esto, que es un bien público, tenga también no solamente un beneficio económico, sino un beneficio social y una sostenibilidad. Porque otra de las cosas que pedimos es un plan para que todo el desastre medioambiental que se está produciendo por una explotación sin control de las canteras pueda estar ajustado a norma y no hayan desmontes abusivos y no hayan otro tipo de situaciones con las cuales el medio ambiente está sufriendo y está sufriendo nuestro patrimonio paisajístico. Y por otra parte, lógicamente, no sería de recibo que esta forma de actuar de las concesionarias, donde nosotros opinamos que el Partido Socialista y el Partido Popular se han plegado los pliegos de adjudicación a las concesionarias y van haciendo seguidismo de los mismos pliegos sin modificar las condiciones, en estos momentos, claro, mientras no hayan unos límites a la exportación en bruto, pues la exportación en bruto se va a seguir haciendo. Hay que modificar la legislación. Y vamos a ir y queremos modificarle, queremos que el Gobierno se emplee y que la Unión Europea se emplee. ¿Para qué? Pues para limitar las exportaciones en bruto, para proteger precisamente sectores, porque en otras actividades se hace ya. Y como eso es posible hacerlo, nosotros queremos que se haga para el mármol, para evitar que eso se convierta en el arrasar una comarca, el trasladar una actividad de una forma encubierta a otros países y, por lo tanto, en empobrecer la comarca y prácticamente dejarla en mantillas en este sector. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos trabajando en ese sentido. Hemos presentado la iniciativa en las Cortes, hemos presentado las iniciativas en los ayuntamientos y la movilización va a seguir. Y va a seguir porque queremos ponerlo en primer punto de la agenda política. Un sector como el mármol, que es genuino nuestro, que además está reconocido en su calidad, en su tradición y en la capacidad de generar empleo, no entendemos que el Partido Popular lo esté dejando. Entendemos solamente por qué, porque está protegiendo los intereses de las compañías que extraen esto y que lo único que les interesa es su bolsillo, ganar lo máximo, ¿a costa de qué? A costa de perder el pueblo, a costa de perder los pueblos, los municipios, los trabajadores y en general todos los ciudadanos, porque tienda, fábrica o taller que se cierra no solamente pierde quien trabaja, sino a continuación se genera todo un nivel de empobrecimiento que se extiende al conjunto de la actividad económica de la comarca. Por tanto, ahí estamos, ahí vamos a estar, y yo no sé si tú tienes algo que añadir de lo que estamos haciendo, por si queréis preguntar, pues… Has hablado de limitar las exportaciones en bruto. ¿Eso no podría afectar un poco a las empresas que se dedican a estar en mármol, en el sentido de que no podrán acceder a cierto número de
No, no, extraer, el mármol pueden extraer. Lo que nosotros queremos es limitar la exportación en bruto. O sea, la empresa puede extraer y lógicamente puede o directamente manipularlo después, posteriormente, hasta que se convierta en un producto final para su venta, o bien venderlo a el bruto, venderlo a otras fábricas, venderlo a talleres y tal, para que lo trabajen. O sea, que la actividad se quedaría aquí. Pero yo me refiero al plan ambiental. Ah, sí. Bueno, el plan ambiental es que nosotros entendemos que eso es obligado, que es decir, cuando una empresa se le da la concesión, en este caso, además, más obligado todavía, de una actividad que se basa en un patrimonio público, lógicamente nosotros tenemos la obligación de exigir como administración que se cumplan unas condiciones medioambientales. Tenemos la obligación, primero porque la administración tiene que hacer valer ese patrimonio, la perdurabilidad de ese patrimonio. Entonces, eso por una parte. Por tanto, la extracción tiene que ser una extracción racional. Y segundo, la sostenibilidad, porque claro, el impacto que puede, ellos tienen la obligación de que ese impacto medioambiental sea el mínimo, por no decir cero, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es que ahí viven muchas personas, se respira el ambiente, quiere decir que, y luego contamina los campos, quiere decir, y luego contamina también el paisaje, quiere decir, no se puede abusar de una concesión de un bien público para hacer algo que contraviene otros condicionamientos al conjunto de la ciudadanía. Entonces, bueno, pues ellos saben que de ahí sacan mucho dinero, que dediquen parte de ese dinero, del privilegio que supone tener una concesión, que dediquen parte de los beneficios precisamente a cuidar el equilibrio con el medio ambiente. Se ha llevado el SCORS y no ha sido aprobada. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué actuaciones van a llegar? Bueno, nosotros entendemos que, vamos a ver, es la segunda vez que se lleva a las Cortes, ¿eh? En el 2009 ya lo llevamos, ¿vale? Una prácticamente la misma que se votó, afirmativamente, y esta que es prácticamente la misma, la vota en contra del Partido Popular y se abstiene el Partido Socialista. Claro, no es creíble, creo, si los argumentos que, como muy bien explicabas antes, no son nada creíbles. Primero, porque al final, ¿qué es lo que no se quiere? ¿Qué es lo que no se quiere? Que la empresa esté condicionada para la extracción, que se pongan barreras arancelarias, que, bueno, en volumen de exportación. Es decir, no sabemos qué es lo que se quiere, porque desde luego el recurso abrir más canteras es un recurso que no tiene ningún sentido, como no se trabaje aquí el mármol que se extrae, ¿no? Por lo tanto, nosotros lo que entendemos es que detrás de eso hay unos intereses económicos que están presionando a los poderes públicos para que no se tomen medidas de protección del sector. Por tanto, ¿cómo se rompe eso? Aparte que vamos a llevarlo a Europa y vamos a hacer allí la denuncia y vamos a llevar allí la cuestión del mármol, nosotros entendemos que eso se rompe con la movilización ciudadana, implicando a los pueblos, implicando a los municipios, a los ayuntamientos y sobre todo a los ciudadanos, que sepan que aquí hay una riqueza. Y si quien está gobernando no es capaz de defender la riqueza y el trabajo de la gente, que se vaya. Que se vaya. Y que den paso a quienes sí que queremos trabajar por la gente, por nuestra riqueza y por nuestras comarcas. Y eso es lo que estamos reclamando. Si ustedes no son capaces, váyanse. Si no son capaces de exigirle a Rajoy más dinero, porque además estamos infrafinanciados, señores, dejen que otros lo hagan, ¿no? Y si no son capaces de defender una riqueza tan, tan importante como es el mármol, pues déjenos paso. Han sido capaces de hacer un edificio nuevo en las Cortes. Todo el mármol de ese edificio es de aquí. Y a mí me parece magnífico, magnífico, como ejemplo. Deberían hacerlo todas las administraciones públicas. Pues tomen no solamente las medidas de cara a la galería, de cara a la foto mediática, hagan la foto social. Y la foto social y la foto económica es proteger el sector. Por tanto, vamos a movilizar, vamos a estar en la calle y vamos a exigirlo. Y vamos a hacerlo otra vez en las instituciones las veces que sean necesarios, para que cada vez el clamor sea cada vez mayor y, como antes decía, pongamos en la agenda política la cuestión del mármol. Muchas